Diciendo que regreses algún día y a tu salud brindaré, oh año brindaré, oh año brindaré, y a tu salud brindaré, oh año brindaré, oh año brindaré, oh año brindaré, oh año brindaré. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada. Dime si es que te han botado de la casa. Porque está viejo, porque no sirve. Bueno, señores, así arrancamos este su espacio informativo Enfoque de Actualidad en plena Navidad. Ya hoy estamos a 4 de diciembre, preparados para recibir este 2015 lleno de alegría, lleno de felicidad. Señores, para hoy un cielo claro, temperaturas agradables en hora de la noche y la madrugada, escasas posibilidades de lluvia para todo el territorio nacional, y le damos las gracias al Creador por la oportunidad de compartir con ustedes y a ustedes también. Mil gracias en este bello día, en esta hermosa tarde, y a los que están a esta hora en la noche, feliz descanso también. Hoy, muchas informaciones en el plano nacional de interés para comentar con ustedes, en el plano local también. Y a propósito del plano nacional, ayer hablábamos de la venta de la deuda de Petrocaribe a un banco norteamericano. Y decíamos que esa deuda la debió comprar la República Dominicana, pues nos endeudamos para muchas cosas, y qué bien sería endeudarse para bajar la deuda. Es lo más lógico que podría ocurrir. Y nos preguntábamos cómo fue que el gobierno no se enteró de esta situación. Pues bien, en el día de ayer, el periódico norteamericano Wall Street Journal dijo precisamente lo que las autoridades dominicanas no han dicho y lo que nosotros nos preguntábamos. Dice ese periódico especialista en asuntos financieros de los Estados Unidos que esa deuda de Petrocaribe precisamente la está comprando la República Dominicana a través del banco Goldman Sachs. Pero las autoridades de la República Dominicana no han dicho nada oficial al respecto. Como tampoco han confirmado la venta de la deuda, tampoco han dicho que es el gobierno de la República Dominicana que le está asumiendo vía ese banco. No es una información oficial, pero este periódico de mucha reputación
en asuntos financieros de los Estados Unidos ha confirmado esta versión. Y esto, de ser así, es un punto positivo para el equipo económico y para el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina Sánchez. Pues es lo más acertado, lo más lógico que se haga en un asunto como este. Venezuela quiere vender la deuda que tiene con nosotros. Vamos a comprársela. Vale 4,000 millones esa deuda. Nos la va a dar en 1,700 millones. Vamos a buscar esos cuartos donde sea. Pues nos vamos a ahorrar 2,300 millones de pesos. Ese sería un excelente negocio. El Goldman Sachs tampoco ha dicho que esta información del periódico Wall Street Journal es cierto, pero creemos en la información de este medio, pues ellos manejan muy bien este asunto financiero. Yo espero que en lo adelante, en los próximos días, el gobierno, a través de su equipo económico, dé los detalles de la información oficial con respecto a esta información, pues esto sería una información positiva, agradable e importante, no solo para el país, sino especialmente para el gobierno, ya que nos vamos a ahorrar ahí 2.300 millones de dólares menos en esta deuda. Excelente esta estrategia, de ser así, como dice este periódico norteamericano. Quiera Dios que sea así, que sea la República Dominicana, a través del Goldman Sachs, que está comprando la deuda, y que no sea el banco de manera particular que lo está haciendo. Lo que nos extraña es que una información tan importante para el país, en donde el gobierno le puede sacar mucho beneficio mediático y populista, ¿por qué no decirlo de manera oficial rápidamente? En otra información, llegan más exconvictos de los Estados Unidos, que son de aquí, de la República Dominicana. Esta situación ahora en Navidad preocupa a las autoridades, que lanzaron 28,000 agentes a las calles en el día de ayer. Y esta llegada, suman ya 1,700 en este año. 1,700 muchachos que no son, lamentablemente, muy tranquilos, por no decir otra cosa. Esto sumado a los que nos mandan desde Haití, a los que penetran de Haití y a los que mandan también, porque que se fugan y no cogen para otro lugar, sino se meten para acá, es una situación que las autoridades de seguridad del Estado tienen que tener muy pendiente. Y los organismos de inteligencia tienen que darle seguimiento a estos muchachos, ver qué hacen, en dónde se ubican, en los lugares donde se van a quedar, y que se les dé oportunidad para que se puedan reinsertar nuevamente en actividades productivas, sanas, positivas, y así no tengan la excusa de volver a cometer hechos, actos delincuenciales. Quiera Dios que así sea. Buenos días, Mercedes. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, amigos y amigas que ven este su programa Enfoque de Actualidad. Una lluvia muy buena para las personas, sobre todo para los agricultores. En esta época siempre se dan esta lluvia, aunque los tiempos han cambiado mucho, porque el hombre se ha encargado de ir destruyendo su medio ambiente, o su medio, o el ecosistema. Bueno, señores, estamos a 4 de diciembre y aún en nuestro ayuntamiento local no se habla de presupuesto participativo, ni siquiera como especie de mamotreto.
porque sabemos que los presupuestos participativos que hemos tenido en San Cristóbal a través de los años son mamotretos, son, pero al menos se hace. Pero en esta gestión se hizo uno o dos que nunca se han cumplido, que hasta traspasan el presupuesto, actividades y acciones que debiesen hacerse durante el periodo anterior, la cambian y la posponen para el siguiente, pero tampoco se hace. Entonces estamos a 4 de diciembre y recordemos que el día 6 de noviembre, va a ser casi un mes pasado mañana, nuestro honorable alcalde había prometido ante las personas que estaban allí, las personas que fueron a las actividades del 6 de noviembre que convocó el ayuntamiento, había prometido que le iba a ser un hombre nuevo y que iba a ser una gestión nueva. Entonces yo creo que eso es parte de las cosas que él debe cumplir, entre tantas. Por otro lado, también ese mismo ayuntamiento le daba ayuda económica a muchos estudiantes de San Cristóbal. Y es una labor que se hace en todos los ayuntamientos y distritos municipales del país que reciben recursos del Estado. Pues a muchos de ellos le ha quitado esa ayuda. Y son en su mayoría gente muy humilde, gente que paga universidades privadas, algunos, que algunos lo necesitan para el transporte. Pero el ayuntamiento le ha, sin ninguna prevención de decirle, bueno, tal día te hablo, no. Eso, los muchachos han ido a cobrar y penosamente se encuentran con que no tienen el cheque que mensualmente se le daba, que lo cobraban con mucha brega. Era cada 2 meses que cobraban esos infelices y tenían que pagar más para entonces que ese cheque se haga hábil para poder recibir ese dinero. Pero ya se le quitaron hasta eso. Hasta eso se quitó en el ayuntamiento municipal, ayuda económica a un grupo de estudiantes de San Cristóbal que sí requieren y necesitan que el ayuntamiento les ayude. Por otro lado, todavía hay agentes de que desde el año pasado le deben del carnaval. El carnaval, el ayuntamiento lo ha secuestrado en la avenida de los constituyentes, lo ha secuestrado allí y hace un concurso. Los jóvenes de los barrios incurren en gastos. Y todavía el pasado fin de semana me encontré con un ganador. Me dice, bueno, yo me gané 50,000 pesos o mi comparsa. Y todavía a más de un año no recibo los 25,000 pesos. Y por suerte que los muchachos ya se dieron cuenta, los de su comparsa, que él no ha tomado ese dinero, que no se le ha entregado por el ayuntamiento. Pero ese muchacho tenía problemas con la gente de su comparsa porque pensaban que él había utilizado el dinero y no es así. Así es que el ayuntamiento municipal de San Cristóbal se maneja. Ya usted que había dicho que no se notaba la Navidad en el ayuntamiento, ya hicieron la decoración con muñecos de nieve, señores. Aquí este es un país tropical, pero con muñecos de nieve, ¿verdad? Es que la Navidad es así, Mercedes. La Navidad tiene un Santa Claus bien abrigado. Ajá. Entonces, ese es el símbolo de la Navidad. Sí, pero los muñecos en de nieve. En el Polo Norte, ahí fue que nació eso. Sí, pero los muñecos de nieve no nos representan. A nosotros no. Tampoco Santa Claus. Pero claro, pero es generalizado, ya en el mundo entero se habla de Santa Claus, ya, y el Santa Claus no es la, aquí en República Dominicana, no es la esencia, se pone Santa Claus como parte de, pero sí. Debieron ponerme charamicos. A propósito de ayuntamiento, se hizo un préstamo con el Banco de Reservas como de 40 cada año, millones, pero no 14, pero no se ha dicho cuándo se le va a entregar esa regalía a los trabajadores del ayuntamiento. El gobierno sí ha dicho que el día 5, o sea mañana, va a empezar, pero en el ayuntamiento municipal no se ha dicho cuándo se la va a empezar a pagar su regalía a los trabajadores, que sería interesante que se le informe. Se le diga para qué fecha más o menos
pues, y que tenga fondo, ¿verdad? Aunque no, vi... con eso nunca hay problema, no, siempre hay una cuenta especial para eso. Aunque vi que el señor Araújo Japa decía que ya era historia del pasado, que el ayuntamiento no tuviese fondos en las cuentas para pago de empleados. Pero es así, señores, tenemos un ayuntamiento muy especial, están pintando la Avenida Constitución, ¿verdad? No, eso es el Ministerio de Obras Públicas, usted sabe que cada... Ah, pero ellos se lo atribuyen a ellos. La señalización de ellos, las vías. Ellos dicen que es una que es su sí. gestión. Bueno, pero sea quien sea, lo que esperamos es el bacheo de las calles y la recogida de basura. Y que, por favor, en esta oportunidad, yo quisiera que para el año entrante el ayuntamiento se manejara adecuadamente y le suministrara guantes, botas, uniforme a los obreros que hacen la recogida de basura. Me dio pena ver dos viejitos, muy entrados en edad, recogiendo la basura con sus propias manos, exponiéndose a graves daños y enfermedades. Imagínense que aquí no hay un protocolo para las clínicas y hospitales utilizar, o mejor dicho, enviar a la basura los desperdicios quirúrgicos. Aquí no hay, aquí los regidores ni este ayuntamiento se han ocupado de eso, de un protocolo que lo hay en casi todas las ciudades grandes. Entonces usted ve que si van a recoger una basura de un hospital o de una clínica cercana, a las jeringas o las jeringuillas se les quitan la parte punzante y eso da como consecuencia, si a usted lo pincha, que usted se pueda contaminar con todo tipo de enfermedades. Además, si le cortan una pierna a una gente, la tiran ahí. Y todo es así. Y aquí no hay un protocolo. Sería importante que ese Consejo Municipal alguna vez ya empiece a manejarse en ese sentido. Tenemos una persona que es del Consejo Municipal, doña Nidis Fácil, que es una mujer que ha estado vinculada siempre con el área sanitaria de San Cristóbal, que sería importante que doña Nidis asuma esto del protocolo y los desperdicios de las clínicas y hospitales. Bueno, señores, una nueva encuesta sale ahora. Sí. La SOBI es una encuestadora que publica sus datos en el periódico Hoy, en donde Danilo Medina ganaría las elecciones con un 57% en caso de que sus rivales sean Luis Abinader por el PRM y Amable Aristi Castro con un 28% en el Partido Reformista, y Luis Abinader obtendría un 62% de preferencia en el PRM. Danilo, un 57% en el PLD de los PLDistas, Abinader un 62% de los PRMistas y Amable un 28% de los reformistas. Estos serían los candidatos que más gustan a lo interno de sus partidos. En un panorama en donde aparezca Danilo Medina, Luis Abinader y Amable Aristi Castro, bueno, ganaría el candidato del PLD. Un dato interesante es también otro posible panorama en donde aparezca Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado. Leonel ganaría también ese escenario, seguido de Hipólito Mejía y también con el señor Vargas Maldonado con apenas un 5%. En otro escenario, según la encuestadora, en donde aparezca Leonel, Miguel Vargas y Luis Abinader, entonces ahí también ganaría el expresidente, seguido de Luis Abinader y Miguel Vargas, un 6%. Este estudio se hizo en la semana anterior y dice la encuestadora de que en caso de que Leonel Fernández no sea el candidato del PLD, Danilo Medina sería el candidato más valorado a lo interno de ese partido, que lamentablemente parece que se le está haciendo un poquito tarde a la gente de Danilo
para empezar a trabajar con un proyecto de reelección. No, es que la reelección es que tiene que tener la 2/3 parte, no le da. Por eso tiene, no le da. Y tiene que empezar a tiempo. Entonces, si es así, si Danilo no va a ser el candidato. Y los que lo han intentado les ha ido mal. Además, yo escuché un diputado, no recuerdo bien su nombre ahora, lo vi en una entrevista en el fin de semana, y él dice algo muy interesante. Si se modifica la Constitución para permitir la reelección, bueno, 2 periodos consecutivos o la reelección, lo que sea, no puede beneficiar al presidente de entonces, porque no se puede legislar para beneficio propio, según dice ese diputado precisamente del PLD. Él dice que si la moción viene desde el Poder Ejecutivo para que se modifique, como tiene que ser. Eso lo que hacen es que dentro del mismo Congreso, la parte que tiene Danilo Medina es la parte que lo somete. Sí, entonces dicen ellos que si se logra eso, no puede beneficiar a Danilo, sino para el próximo periodo presidencial. Pero lo que yo noto es que ya Danilo no va a embromar con eso. En caso de que se ponga en eso, va a crear una situación difícil, tanto a lo interno como a lo externo de su partido. Yo creo que el PLD si es inteligente, y Danilo ha demostrado ser un hombre flemático, que él lo que haría es aupar a un candidato de su, una terna de él, de uno que sea adicto de él, que es Reinaldo Paredes. Se dice que puede ser Reinaldo. Mira, un detalle interesante en este estudio, Luis Abinader, a diferencia de otro estudio que se hizo, aparece como el candidato más potable en el PRM, por encima de Hipólito Mejía. Los PRMistas dicen que Luis es el candidato ideal para ellos, cosa que decía todo lo contrario en el otro estudio, me parece que fue de la Greenberg, algo así. Bueno, porque eso depende de quién lo pague. Bueno, Hipólito Mejía aparece con un 27 de preferencia y Luis Abinader con un 37, un 32%. El asunto está interesante. Yo veo un panorama muy parecido a este que muestra la encuestadora. Luis Abinader, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y Amable Aristides Castro serían por los 4 partidos principales los candidatos presidenciales. El Partido Reformista se está reestructurando, hay mucha gente que aspira, pero todo el mundo sabe que Amable es el más vendido, ¿verdad? Porque los que aspiran, como el mismo presidente reformista, Ito, que es un buen candidato, pero yo no sé por qué un hombre joven, pero es muy conservador eso, pero los reformistas son muy conservadores. Pero ellos están reestructurando su partido, están inyectándole sangre nueva, eso está bien. No se iría nadie en primera vuelta, según el estudio, con la excepción de que Danilo encabece la boleta del PLD, sí, barrería en la primera vuelta, pero con ningún otro el PLD ganaría en la primera vuelta. No, porque el PLD ni ningún otro casi candidato. Siempre no es con las alianzas que le han dado el triunfo, siempre todo el mundo sabe eso, de que las alianzas son el acicate por el que el PLD nos ha gobernado. Señores, hablando precisamente de encuestas, de estudios y cosas por el estilo, Transparencia Internacional es una ONG, una organización internacional de Alemania que se encarga de saber y de hacer notar los países que van en vía de transparencia. El mundo se mueve hacia la transparencia, ya no hay nada escondido, ya todo se ventila. Entonces Transparencia Internacional ha puesto en su último estudio de este último año que la República Dominicana ocupa el lugar 24 entre los países más corruptos del mundo. Estábamos en 29, pero parece que los asuntos de la justicia nos han elevado la posición, porque aunque
en apariencia se está haciendo algo, o mucha gente tiene la percepción de que el gobierno de Danilo Medina es menos corrupto que el anterior, sí, en materia de justicia se nota cierta protección a la impunidad, y eso ha elevado la percepción también de el estudio de esta gente, y nos hemos subido 5 lugares en materia de corrupción. Ya todo está claro, ya todo está ventilado. En estos días, una señora simuló su secuestro. Antes de pasar ahí, hay que señalar que Uruguay y Chile son los países más transparentes de América Latina. Exactamente. Eso es importante. Ya usted sabe, Pepe Mujica, con el Frente Amplio, dio un matiz diferente a la política. Llegó en su Volkswagen y se va en su Volkswagen a su finca, a donde siempre vivió. Ese hombre es admirable. Ojalá muchos políticos. No quiero que se vuelvan un monje de la filosofía zen, pero ojalá los países de América Latina tuviésemos más Mujica, más Evo Morales. Ojalá. Señores, y pues bien, decía que ya todo está, por eso Azar no quiere matar, porque ya todo está claro, ya todo se sabe, por más que usted quiera ocultarlo, ya todo se sabe. Decía, en estos días una señora de Santiago simuló un secuestro, era un autosecuestro. Pues la policía determinó que estaba en una cabaña, tenía una semana en una cabaña de Puerto Plata, y desde allí le enviaba los mensajes a su esposo. Cuando la policía la detectó por las celdas del teléfono, señora, porque los teléfonos, aunque estén apagados, te localizan, ¿eh? Pues estaba ella, tenía una semana en ese motel con su amante en Puerto Plata. Ahora, ayer acaba de aparecer una joven que su familia le había dado por desaparecida en La Vega. ¿Y dónde apareció? En Santo Domingo con su amante. Estaba con una mujer y no había dado cuenta a su familia que estaba con su amante, que mantenía una relación. Entonces ya no hay nada escondido. La gente lo que tiene que hacer y manejarse con transparencia, con claridad. Y eso va para todo el mundo y para los políticos. Bueno, pasemos al recorrido por las informaciones nacionales a través de los periódicos. Ya están aquí, como de costumbre, el Listín, al igual que el periódico Hoy, con importantes informaciones. Sí, una inversión importante en el día de ayer para la salud visual de los niños de las escuelas públicas, como habíamos anunciado. 14 millones de pesos el gobierno entregó a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil esos lentes a niños que tenían problemas o que tienen problemas de visión en las escuelas públicas. Bueno, señores, vamos a nuestro recorrido por la prensa nacional escrita de mayor circulación en nuestra provincia de San Cristóbal. Los periódicos Listín, Diario y Hoy. Hoy es jueves 4 de diciembre del 2014. Tenemos en la portada de Listín Diario una penosa noticia. Emprendedor y hombre de trato amable. Es verdad, así era. 1928-2014. Muere un ícono empresarial. El empresario de 85 años que padecía últimamente de quebrantos de salud falleció en su residencia de los Cerros de Gurabo en Santiago. Paz a sus restos. Episcopado reclama aprobar Código Penal sin modificación. No me diga. El Partido Reformista Social Cristiano se sumó ayer a la voz de la Iglesia Católica y manifestó su desacuerdo con la despenalización del aborto porque se contrapone con sus principios. ¡Ay, cuánta hipocresía! Reconocerán a directores de periódicos, Academia de la Lengua. Estados Unidos ha deportado este año 1.738 dominicanos. El editorial del Listín Diario lo dedica hoy a Poppy Bermúdez. Licitarán cartera de Banco Operavia. Abogan por un turismo accesible a la discapacidad. Esto es una serie especial que tiene el Listín Diario que se llama Rompiendo Barreras. En muchos países se hace eso. Se le permite desde el Estado a los discapacitados hacer turismo.
Algarabía en el barrio Mella 1. Ponen en libertad joven madre acusada de dar cerveza a su hija. Esto fue un show de mal gusto. República Dominicana debió comprar la deuda con Petrocaribe. Se registra alto nivel, alto índice de violencia en las escuelas. Pasemos al periódico Hoy. Firmes en primero, con labor de Junior Lake del triple y doble, las estrellas vencen al Licey y siguen sólidas en el primer lugar. José Ramón Peralta niega que el campo esté abandonado. Agrofen fue elegida empresa de este año. Terminarán obras a principios del 2015. Se sepultarán hoy restos de Papito Damirón, el hijo de doña Casandra Damirón. El embajador está en organización de lujo. 28,000 policías y militares garantizan paz navideña. Se instalaron corredores de seguridad y asistencia en posiciones estratégicas a las entradas y salidas de los aeropuertos y vías que las comunican. Nelson Mandela, el tatuaje de moda. Chile y Uruguay son países transparentes. Mayoría de MIPYMES tiene baja formalidad. Juez excluye el proceso al movimiento de ciudadanos contra la corrupción. Juez especial fallará en caso Felipe Bautista este viernes. Presidente inaugura dos escuelas en Pedro Brán y Santo Domingo Norte. Encuesta. Preferidos para la candidatura presidencial. Danilo Medina, 57. Luis Abinader, 32. Y Amable Aristi, 28. Falleció ayer el industrial Popi Bermúdez. Hasta aquí las principales informaciones que tienen los periódicos Cristín Diario y Hoy, los de mayor circulación en nuestra provincia de San Cristóbal. Vamos a un corte y continúe con Enfoque de Actualidad. Los canales que quieres ver lo puedes disfrutar totalmente en digital, al menor costo del mercado. Conéctate con la televisión internacional ya. Somos Cable San Cristóbal, totalmente digital, más canales, más económico. La actualidad, los temas que día a día son noticias. Tempranito levántate bien informado en tu programa Enfoque de Actualidad, conducido por los destacados periodistas Santo Doñé y Mercedes Castillo, de lunes a viernes, Enfoque de Actualidad, desde las 7 de la mañana, por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Mayelin Adames, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Las mejores producciones cinematográficas están aquí. Drama, suspenso, emoción. Tus actores favoritos lo puedes ver y disfrutar en tu Canal 8, la comodidad en tu hogar, Orgullo Nuestro. Amigos televidentes, le habla Julito Pereira, conductor del programa televisivo Equilibrio, que se produce por este canal, Cablevisión Canal 8 en San Cristóbal, República Dominicana, de 7 a 8 de la noche. Pero recuerde, lo espero de 7 a 8, un programa objetivo y veraz. Y recuerde, cuídese los malvados, lo espero en Equilibrio, en tu pantalla chica, por Cable San Cristóbal. Tiempo de Restauración es un espacio dirigido a toda la familia. Esta noche queremos darle la bienvenida y decirle qué bueno que estás con nosotros. Como cada miércoles estamos aquí, donde tratamos temas fundamentados en la Biblia. Pidan y Dios le dará. Es un programa donde tenemos testimonios de cómo Dios ha restaurado las vidas. También tenemos videos, noticias, entrevistas y mucho más.
bajo la conducción del pastor Marín García, Nelvin Peralta y Kelvin Peñaló. Tiempo de Restauración, todos los miércoles a las 9 de la noche por Cablevisión Canal 8. Orgullo nuestro. Mujer, eres madre, esposa, hermana, amiga. Mujer, eres centro y equilibrio de la familia, espejo donde se mira la sociedad. Mujeres de fe, mujeres de unción. Por eso, te esperamos cada jueves a las 9 de la noche y juntas harán un recorrido de espiritualidad y amor. Entre amigas, con Mujeres de Unción, por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Cuando los pueblos sufren, en su corazón nace una esperanza. Cuando los pueblos se levantan, es porque esa esperanza vive. Guión del Pueblo es un programa distinto para usted, un programa de investigación y de soluciones. Todos los sábados a las 6 de la tarde por este, su canal 8. La salud y orientación te la presenta el doctor Brígido Montaz cada sábado desde las 10 de la noche en tu programa Orientación Médica. Orientación Médica por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Cada semana tú tienes la oportunidad de conocer la vida completa de tus artistas favoritos con la conducción de Eliana Nova. Todos los sábados a las 9 de la noche y el domingo a las 12 del mediodía te acompaña en Trayectoria por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Como la pelea clásica del último sábado de cada mes. Es todos los sábados por Cablevisión Canal 8, su programa Boxeo y Algo Más. Ya. Soy su hermana pastora Yolanda Javier y te invito para que cada sábado puedas compartir con nosotros nuestro programa Fuente de Agua Viva, donde tendremos cantante cristiano, la predicación de la palabra de Dios, la sección noticristiano y conociendo tu testimonio. Por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Los canales que... Miren, señores, ayer el ministro de Educación, el doctor Carlos Amarante Baré, le hizo un llamado y a la vez una advertencia a los dueños de terrenos, los cuales son aptos para el Ministerio de Educación construir centros educativos, estancias infantiles. Le hizo una advertencia para que sean ellos mismos los verdaderos dueños quienes vendan esos terrenos directamente al Ministerio. Porque el ministro le hace este llamado a los propietarios de terreno donde el ministerio pretende construir aulas por la mafia que se ha instalado, que habíamos denunciado, que la prensa nacional se ha hecho eco de que hay buscones intermediarios que detectan algunos terrenos que son adecuados y hasta no siendo aptos, se lo compran
para que en esos terrenos educación construya ya una escuela. Entonces, hay una pequeña mafia, que cada día es más grande, que sale a buscar terrenos, se lo compra a precio de vaca muerta a los pobres infelices, y luego que se lo compra a ellos, se lo vende al Ministerio de Educación sobre precio. El Ministerio se ha hecho eco de esta situación, se ha enterado de lo que la prensa ha investigado y ha dicho, ok, vamos a solucionar este robo del dinero público y vamos a comprarle al verdadero dueño. Y así, aquel que sea el propietario original es que le pueda vender, es el que le va a poder vender al Ministerio de Educación. Ahí se acaba la mafia, pero también esto tiene que tener una consecuencia política. Es que también tiene que haber alguna sanción por parte de las altas instancias de ese partido con esos avivatos que tiene el gobierno. Pues ellos no son PRDistas, ellos no son comunistas, ellos no son empresarios privados, son políticos del mismo partido que se dedican a eso, que saben quiénes son, quiénes se dedican a eso. Entonces, hay que también asumir una responsabilidad política con este tema. Por otro lado, señores, hablando de responsabilidad, aquí en San Cristóbal hay un empresario muy emprendedor desde toda su vida. Lleva muchísimos años ejerciendo la labor comercial aquí en la provincia y es una de las columnas vertebrales de la economía de San Cristóbal y que se identifica mucho por su colaboración, su desprendimiento hacia los pobres. Nos referimos al empresario Don Tuto Valdés. Don Tuto ha dado unas declaraciones muy interesantes de optimismo, de fe en el sector comercial de San Cristóbal para esta fecha de Navidad que nosotros queremos compartir con ustedes. Las ventas tienen una buena proyección. Se piensa que va a ser un éxito la venta. ¿Me entiendes? En eso, sí. Veo en eso. Eso lo tienen todos los pueblos. Digo, no estoy defendiendo al síndico Montesino, pero usted va a todos los pueblos. El único pueblo que yo creo que no tiene cúmulo de basura son algunos pueblos limpios como Baní, y tiene a veces su cosita. ¿Entiendes? Y hay otro pueblo, San José de la Mata. Santiago tiene cúmulo de basura, San José de la Mata no tiene. ¿Lo entiendes? Ni lo tiene Sabana Iglesia, ni lo tiene Monción. Ninguno de esos pueblos tiene. Son pueblos que no tienen movimiento. Bueno, tú ves que hay muchas cosas. Que se come mucho, se tiran papel de lado aquí. No hay educación. Bueno, Don Tuto habló de dos cosas interesantes. Primero, el optimismo que tiene el sector comercial para esta fecha de Navidad, y segundo, el problema de la basura. Y él terminó con la clave, la expresión clave de este problema, la educación. Es cierto que los pueblos más limpios no son los que más basura recogen, ni los que más limpian sus calles. Los pueblos más limpios son los que menos ensucian. Entonces, es un factor educativo y por ahí es en donde tenemos que enfocarnos. Educación, y no solo educación, también colaboración, voluntad de la gente, interés del ciudadano en tener un pueblo, una ciudad más saludable, más limpia, más higiénica. Y todo eso también va a depender de la colaboración del ciudadano. Y para colaborar tiene que tener un chin de conciencia. Es que es con el concurso de todos y de todas. Claro. No solamente, digo,
tiene la parte como eje central a los ayuntamientos, pero hay una parte educativa y hay una parte, de, así como dice usted, de colaboración del ciudadano y de la ciudadana que le interesa su medio ambiente y que por una cuestión de educación y una cuestión también sanitaria, porque si usted lanza las basuras al medio ambiente, usted está contribuyendo a que haya menos salubridad en su entorno y en el mundo. Señores, en Cambita, con la inversión del presidente Medina, de unos chelitos para que los aguacateros se dinamicen, amplifiquen su proyecto, esto ha caído muy bien y se está sintiendo la puesta en práctica de ese dinero, la puesta en marcha de ese proyecto que se ha ampliado, y allí están muy optimistas. Lo único que yo critico es que se está quitando una parte importante de frutos de menores, café, especialmente, de café, que colabora por los lados de la presa, la zona alta de la presa, para que esta y las aguas se que el café ayuda a que la tierra no se erosione. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que se están cortando todas las matas de café, especialmente para sembrar aguacate. Y no se están replantando. Porque el café ya ha perdido. No, tiene buen precio. Lo que pasa es que las matas. Mucho valor. No, tiene buen precio. Lo que sucede es que las matas de café que tenemos ya son antiguas. Pero también hay un detalle. Y no se han restablecido. Y también el gobierno no ha ido en ayuda de los cafetaleros. Sí, pero también. La roya le ha hecho mucho daño. Eso, todo eso influye, pero también el capitalismo salvaje de una empresa manipuladora, monopólica, que le pone el precio que le da su bendita gana cada año al café. Y los campesinos se ven a veces que trabajan cuando simplemente para beneficiar a esa empresa y dicen que eso así no puede ser, porque no le pueden vender a otra gente. Si no se lo venden a esa empresa, entonces tienen que votar. Es uno de los monopolios que entonces, tiene el país. Así tampoco ellos pueden progresar. Vamos a ver qué dice una información. Tenemos una llamada. Vamos a escuchar primero la llamada y luego pasamos un reportaje interesante de los cafetaleros. Buenos días a los dos. Buen día. Es para dar una denuncia, por favor. Hay un llamado al ayuntamiento que la escuela de Pueblo Nuevo está llena de basura, el depósito, ya la basura está afuera. Esa es la escuela, los platanitos, ¿verdad? Luis Oscar Uribe. Sí. Bueno, vamos a hacerle extensivo ahí. ¿No? Ya no está, hubo cambio en el ayuntamiento. Sí, ¿Quién es que está ahora encargándose de eso? Yo no recuerdo exactamente quién es el nuevo incumbente, pero vamos a pasar ya hoy por el ayuntamiento. Ya lo escucharon ese llamado, señores. La situación es difícil en los centros educativos. Sí, y ella ha explicado muy bien que esos envases de Trapac, que le dan la supuesta leche, que no es leche, eso es suero de cerdo, entonces se llenan de moscas, de gusanos, y eso va deteriorando la salud del medio ambiente y de ese entorno de la escuela. Y hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de nuestros niños. Si se está invirtiendo tanto dinero en la educación, esa es parte, eso debe ser parte de ello. Así que el ayuntamiento tiene el compromiso de asistir a esas personas que están, y sobre todo a los estudiantes que están en esa escuela, por favor, vayan a recoger. Bueno, pasemos al optimismo que tienen los aguacateros allá en Cambita. Que es, la República Dominicana es el tercer país productor de aguacates. El préstamo de 72 millones de pesos que otorgó el gobierno dominicano al clúster y la cooperativa de productores de aguacate de Cambita, San Cristóbal, ha beneficiado a cientos de aguacateros de la zona, que han contado con suficientes recursos para aumentar su cultivo y producción de este alimento. El presidente del clúster de productores de aguacate, José Roa, valoró positivamente el impacto que ha tenido el financiamiento gubernamental en la comunidad de Cambita, ya que, según dijo, la plantación, producción y comercialización del aguacate involucra directamente al 50% de la población
e indirectamente a un 70%. Dijo que el municipio de Cambira, San Cristóbal, ha sido bautizado como la capital del aguacate debido a que las 140.000 tareas de terreno que posee son aptas para esta plantación. El financiamiento de 32 millones de pesos que recibió tanto el clúster como la cooperativa ha sido otorgado a una tasa anual de un 5% con un año de gracia. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Bueno, señores, esas son de las cosas positivas que hay que el señalar, es, hay que resaltar. Es bueno. Sí, exactamente. Ellos tienen buen mercado, la República Dominicana está en el tercer lugar de los países productores. Pero el café no se puede dejar perder tampoco. No, para nada. También hay gente que sus terrenos no son aptos para el aguacate, pero sí para el café. Exacto. Y entonces no se le está dando el la atención debida. El café tiene la inconveniencia de que la recolección... Ahí tiene muchos gastos el café. Sí, tiene muchos gastos. El aguacate nada más, esa mata después que están pariendo todos los años y no hay que... estar encima de ellas hay que, como el café. Sí, hay que darle mantenimiento porque una de las plantaciones de aguacate también modelo que tiene la República Dominicana está en por la región fronteriza, lo tienen los castillos de San José de Ocoa. Ellos le pintan el tronco de blanco al aguacate para que el sol no le haga tanto el aguacate daño. Criollo de Cambita es uno de los mejores uno de los país. Mejores, sí, de ese, mejor sabor, ¿eh? Ese aguacate que ellos mandan para el extranjero es el famoso aguacate injerto. Ese no se consume aquí en la República Dominicana. Muy poco se consume. Cuando se acaba el criollo, no, algunas personas consumen ese. Y como dicen, los rechazos se quedan aquí. Y no tiene el mismo sabor ni la misma calidad. Pero en el extranjero que no conocen esa fruta, se vuelven locos con ese aguacate injerto. Aquí también, ¿y qué sería si le mandamos el criollo? Aquí en San Cristóbal hay que empezar a implementar políticas agrícolas. Usted sabe que aquí antes se producía mucho cacao. Sí, yo vi una entrevista del embajador de Taiwán, en la República Dominicana, que le hizo un colega amigo en el Canal 11, y él señala que cuando conoció el aguacate, oye, y llevó un ejemplar a la entrevista, quedó encantado. Y hasta se llevó algunas plantas para producirla allá, llevársela para allá, para China, Taiwán y toda esa zona por allá, porque esa fruta le encantó. No, y con los beneficios que da el aguacate, sobre todo a los hombres. El aguacate en el lenguaje nahual, el abocado. Grasa saludable. Saludable, aguacate, que es monoinsaturada. Es por la forma de los testículos. El aguacate es una fruta que da mucha salud a los testículos. Inclusive los árabes, la viagra que toman es el jugo de aguacate con leche de cabra y miel de abeja, porque ese es un alimento afrodisíaco. Así que, bueno, para los que quieran su salud sexual, lástima que consuman ya aguacate. Se está acabando ya la temporada del aguacate criollo. Lástima que esa fruta no dura todo el año. No, es estacional. Como tampoco dura todo el día este programa, lamentablemente ya estamos mire, en la parte final. Mire, pero una noticia buena al final, la Junta Monetaria acaba, no sé si los periódicos dan cuenta de eso, pero la Junta Monetaria acaba, alguien me mencionó ayer, que el 95% de las personas que tenían su dinero en el Banco Peravia, el gobierno dominicano, es decir, la superintendencia, le va a devolver su dinero. Qué bueno. Qué bueno, eso es una buena noticia. Señores, como ya dijo mi compañero, llegamos a nuestro fin. Antes, nuestra frase para compartir con todos ustedes. Traje una frase hoy de Walt Disney. Walt Disney, que todos hemos disfrutado de esa fantasía, de este genio dibujante, caricaturista, animador y productor de películas de los Estados Unidos. Él decía que la alegría es el goce más barato y sin embargo, ¿cuánto poder tiene Walt Disney? Con esta frase de Walt Disney, nos despedimos de usted y será hasta mañana, si Dios, usted y yo lo permitimos, antes que pasen un feliz resto del día.